Saludos, Venezuela. Buenas noches. Bienvenido a tu programa Puesto de Mando. El día de ayer, el Mazolandro hizo un programa, creo que de los más efímeros que haya podido realizar en todo este tiempo, pero también cargado de vacío. Sin embargo, podemos extraer algunas cosas, algunos temas que es importante en el contexto de la situación del país. El primero que vamos a abordar tiene que ver precisamente con la solicitud de una resolución por parte de los Estados Unidos y de los países aliados en torno al reconocimiento del presidente Juan Guaidó ante las Naciones Unidas. Es por eso que ayer, por tercera vez, se convoca al Consejo de Seguridad bajo el tema de Venezuela. Esto no es una situación o un evento o una acción por hacerlo. Esto tiene su peso y estamos llegando a la tercera. Y podemos decir, a la tercera va la vencida. Veamos a continuación este primer video. Vicepresidente Mike Pence, hoy se le volaron los tapones allá en el Consejo de Seguridad. Llegó mandando, creyendo que él estaba allá en el sur de la Florida. Y los pueblos comenzaron a hablarle y nuestro embajador Samuel Moncada le dio una revolcada a él. Pence a Moncada, usted no debería estar aquí en la ONU. Dile a Maduro que su tiempo acabó. Fíjense cómo es 2001. No titula la respuesta de Moncada, sino que titula lo que le dijo Pence. Parece aquello de que, ¿cómo fue que le dijo el señor este Juan Carlos al comandante Chávez? ¿Por qué no te callas? Más o menos. Podemos extraer muchas cosas de esto que dice el Mazolandro dentro del mensaje claro, concreto, directo de lo que debe ser en este momento la actuación de este régimen. El cese de la usurpación está allí. Ahora, veamos a continuación varias cosas extraídas de este mensaje, de este sketch del programa de ayer del Mazolandro. El presidente Pence le dijo que tenía que regresar a Venezuela, que debía regresar a Venezuela, que está usurpando un lugar. Y sobreviene esto basado en que en la Organización de Estados Americanos ya tenemos representantes. Ha sido reconocido el presidente Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos por la mayoría de los países. Y es importante que en este momento, a través de las Naciones Unidas, este organismo mundial permita definitivamente, de manera determinante, reconocer al presidente Juan Guaidó y tener un nuevo representante ante ese organismo internacional. Es necesario para la consecución de lo que debería ser una solución pacífica en nuestro país. Pero lamentablemente, los vetos de Rusia y China obstaculizan esto desde el punto de vista de los dictámenes que están presentes allí o los requisitos o normas que generan pues, este Consejo de Seguridad. Y es así como algunos aliados de estos dos países, fundamentalmente en lo que se sostiene el régimen todavía en las Naciones Unidas, pues termina lamentablemente obstaculizando la acción. Pero como dije anteriormente, es la tercera en las Naciones Unidas. Es el bloque americano, es el bloque occidental acompañado de Europa el que está marcando la pauta desde el punto de vista de lo que debe ser determinante para el cese de la usurpación, para salir de este régimen, de esta tiranía. Y por supuesto, hay suficiente probidad fundamentalmente bajo el liderazgo de los Estados Unidos, bajo lo que señala el presidente Pence, de que todas las opciones están sobre la mesa. Pero es bueno acotar que todas estas opciones ya deben estar calibradas, deben estar sintetizadas y deben conducir a una sola. Eso de la intervención militar o de la cooperación militar como debe estar presente en estos momentos, pues no está descartada y como muchos pretendieron interpretar de manera errada lo que dijo el comisionado especial para Venezuela, Elio Abraham. Él dijo que era prematuro
optar por el artículo 187, palabras más, palabras menos. Pero un tanto descontextualizada, pusieron en negativa esta acción, esta opinión del comisionado. Pues sumando lo que ha dicho Trump, sumando lo que ha dicho Pence, sumando lo que ha dicho el secretario de Estado Pompeo, sumado pues a lo que también dice el jefe del Comando Sur, podemos deducir lo que realmente debe obedecer en adelante ante la negativa, ante la intransigencia de este régimen de continuar con la usurpación. Pero también, no solo desde el punto de vista intestino de este régimen en el país, sino también sustentado por estos países como Rusia, como China, en aportarle pues el soporte para que este régimen continúe. En ese día de ayer, pues, se dio una tercera búsqueda de buscar vías pacíficas, vías que no tuvieran necesidad del uso de la fuerza, sobre todo la militar, para lograr el cese de la usurpación, libertar a Venezuela. Pero está presente, sigue la opción y tiene una prioridad ya cada vez mayor ante las amenazas que están surgiendo con mayor fuerza en estos momentos, derivado de estos países extracontinentales y muy lejano de lo que debe ser el continente americano. Allí también pudimos ver un detalle. El mazolandro amenaza a un medio de comunicación como lo han venido haciendo, al diario 2001. Por supuesto, no le gustó, le alteró la respuesta o el titular de este diario. Cuidado allí, 2001, que siga la fuerza de esa opinión valiente, así como también pues desde acá, desde este canal, respaldamos totalmente esta información y damos lugar a lo que sea la verdad para que el pueblo venezolano tenga la base, la sustentación, la fuerza moral para seguir adelante y mantener la esperanza viva en su presidente, en la conducción de lo que ha de ser la libertad y el logro definitivo de la democracia. Vamos de la mano con los Estados Unidos, con los países aliados, con el continente americano, con el continente europeo y con los países que hoy respaldan al presidente Juan Guaidó y la fuerza del pueblo necesaria para lograrlo. Seguimos en el próximo segmento.